¿Sabías que una científica chilena creó un dispositivo de monitoreo y que realiza un reporte de salud para adultos mayores? Se trata de Valeria Heskovich, codirectora de Human and Process Research Lab, que nos cuenta más de qué se trata en el siguiente video. El grupo de investigación que codirijo en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica se llama HapLab y estudiamos, entre otras cosas, la computación centrada en las personas. Eso quiere decir que estudiamos cómo los seres humanos usamos la tecnología y cómo diseñar tecnología a partir de las necesidades de las personas. Dentro de esa investigación, junto a estudiantes de magíster y doctorado, hemos diseñado interfaces computacionales para que adultos mayores que tienen poca experiencia en tecnología puedan monitorear información de salud propia. Para eso, combinamos lo que automáticamente registran dispositivos como relojes inteligentes con información que las personas quieren o necesitan reportar a través de interfaces sencillas y fáciles de usar, por ejemplo, directamente en el reloj. Estamos trabajando ahora en entender cómo mostrar la información a los adultos mayores de modo que sea fácil de entender, interpretar y poder tomar decisiones en base a ello. Este tipo de investigación en que las personas pueden manejar de mejor modo sus datos de salud podría eventualmente permitir una menor sobrecarga hacia los servicios de salud que, como sabemos, están muy sobrecargados hoy en día.